Estamos con Aldo Monge, creo que la figura estelar esta noche aquí en General Paunero, esta gran peña. Bueno, mucho gusto de estar contigo y con esta audiencia televisiva en este caso. Y bueno, para mí es un orgullo, es una emoción poder estar acá. Muy poco de lo que estaba y si estuve de paso, imagina si. Y bueno, emocionado, te repito, por ver el público que está dispuesto a escucharnos, pero lo que más quiero decir es agradecerle al público, que para mí ustedes son los patrones son el público, tanto para mí como para ustedes del periodismo. Sin el público no seríamos nada. Y si mira, yo muchas veces he tratado de incorporar en algunos shows, cambiar el repertorio y hacer cosas nuevas, pero al final la gente pide lo tradicional, que es como empecé y duré tantos años cantando ese tipo de canciones. Así que va a estar basada mi presentación en los temas clásicos a los que te hacía referencia a vos. Amor, hoy me voy lejos de ti y en mi amargura sin fin quiero cantarte al partir. No sé si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor, pero en mí perdurará. Mira, mi debut casero fue a los 12 años. A los 12 años empecé a escribir. Cosa de niño, ¿viste? Pero era un amor puro a la niña imaginaria, digamos. Y bueno, y hasta el día de hoy, luego empecé, cuando ya fui profesional, empecé grabando folclore. Yo tengo escritas chacareras, zambas, milongas. Hasta que un día me nace con Canción para una mentira. Ese fue el éxito, ¿no? Claro, fue una apertura de un estilo distinto que ni yo mismo me daba cuenta. Y después de eso vino otra, Olvídame muchacha, Oye le dio tu carta, ¿qué voy a hacer con este amor? Y en fin, ahí no para de escribir todo lo que sea referido al amor. Tal vez a otro amor te entregarán, pero olvidarte de mí no podrás lograr jamás. Se merece la mujer, porque no te olvides que la madre de Dios es mujer. Así que yo siempre la idealizo a la Virgen María y le pido que a todas las mujeres las proteja, de por vida. Muchísimas gracias por estar. A vos un abrazo de parte de todos nosotros y que Dios los bendiga a todos y a ustedes. Sigan viendo programas como este, porque de este lado de la cámara esta gente está haciendo patria. Gracias a vos que manejas la cámara y gracias a vos por esto. Segunda vez en tu senda, el ruido del dolor te hace llorar. Ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido, que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad. Esa realidad cruel que se rompe el corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor, ya no te quiero. Pero qué triste sentirse vacías, sin fuerzas, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido y haber aguantado de pie el dolor de una mentira.